Las autoridades de Bogotá declararon la alerta amarilla en la capital de la República por la fuerte ola invernal. Un trágico balance dejaron hoy las lluvias en el país. 30 familias en riesgo que podrían ser reubicadas. Esta madrugada un fuerte estruendo despertó a los vecinos del barrio Marco Fidel en el sur de Bogotá. Se trataba de un deslizamiento de tierra que estuvo a punto de sepultar varias viviendas cuando parte de la montaña se vino abajo. Se arrancó hoy aquí, estamos en la casa cuando eso se desbarrancó todo eso. Hubo una casa. La solución empieza, pronto vendrá el frío, el hambre y la tristeza. El tiempo es pasado, a nadie le interesa. Antes de poder hacer algo, se da cuenta que sus hijos hambre ya están aguantando. Francisco no sabe qué hacer, si robar o dejar. Habemos muchos niños con niños pequeños, aquí hay 8, aquí hay 5, aquí también hay como, ¿no? Son 9 por todos en esta casita, ¿sí? Son 4 familias que están en alto riesgo. Si quieren, miren adentro y miran cómo se vino ayer el pedazo allá y se chetearon las paredes. A ver, ya que eso se está cayendo. Vino un ingeniero hace tiempo del acueducto, nos dijo que no fuéramos a construir porque yo tengo todo, vea, tengo acá para mixto, ¿sí? Nos dijo, no van a construir porque esto está en alto riesgo. Entonces no pueden construir. Y ayer él dijo, ese señor que vino, dijo, no, es que ustedes tienen que construir porque se les va a venir a todo encima. Entonces, ¿a quién le...? El mismo de la EPAE les dice, sí, a ustedes, sí, sí. No les dicen que vayan, que se vayan, que los van no, a... No, nos dijeron que teníamos que construir. Que ahí sí estamos porque es que hay un árbol y al pie del árbol se está yendo ese pedazo, o sea que está uno como casi con todo el... ¡Ay, hijo de puta! Y ahorita pasa eso y le pagaron a ella, yo no sé ahora cómo me van a arreglar a mí o cómo voy a hacer, porque yo pago arriendo y de eso pagaba yo el arriendo, de lo que ella me pagaba acá. Sí, claro. Entonces estamos pensando qué hacer, qué solución nos van a dar o yo qué hago, porque me dijeron que si yo no vivía acá no me podían pagar lo que iban a pagar pues por el lote. Entonces tengo que soportar de que yo vivía acá. Y eso se complique ahora. Este año, eso fue este año cuando yo llamé a los señores y les dije, mira, es que para que otra vez que vea, acá, que la casa otra vez, y les dijo el señor, no, ahí tiene que esperar es que se le caiga una pared para que le pongan atención. Se han presentado en el día de hoy efectivamente algunos derrumbes, algunos deslizamientos, ya están los funcionarios del sistema de atención de emergencias allí haciendo presencia, identificando pues obviamente a las personas que necesariamente tienen que ser reubicadas e igualmente también pues prestándole todo el tipo de ayudas a las personas que han sido afectadas por este crudo invierno. Las entidades que vinieron, ellos mismos se encargaron de asustar a la gente porque fue la forma, mejor dicho, era que era así o estaba el bienestar o estaba los ancianatos y no sé qué, entonces asustan a la gente, ellos, esas mismas entidades se encargaron de pronto asustar. ¿Dónde está? Allá, a ver, ¿dónde está ella? Es una responsabilidad que el sistema distrital de emergencias puso en cabeza en una primera instancia de la FOPAE para hacer una determinación técnica, para hacer una primera ayuda de emergencia y posteriormente es una competencia que se le traslada a la Caja de Vivienda Popular. Y es ahí en donde efectivamente dices que el asentamiento significa una solución habitacional de máximo 50 salarios mínimos mensuales. Esa es la respuesta que, digamos, le tiene el sistema de emergencias a esta población. Pero que me dan a ellos, como dijeron por ahí, que a mí no me lo han dicho, que les dan 25 millones. Sí, que 25 millones. Casa vale más, ruido, yo no me puedo ir por 25 millones, ¿a dónde?
Eso es un chisme. Eso no, sí, eso digo, es un chisme porque a mí no me lo han dicho. Lo que la gente dice. Pero entonces a mí en concreto no me han dicho nada, pero yo por 25 millones no me voy. Prefiero quedarme ahí hasta que caiga eso. Personalmente a mí, que así esta casa valga menos y esta más, el monto mínimo es de 25. Entonces entra un señor, el perito creo, usted tiene estos pisos construidos así, este baño así, tiene tantos baños, tiene muy bien. Entonces su casa le sube, pongámosle 10 millones más, ¿cierto? Me subió por... Pero en el momento él me va a decir, necesito una licencia de construcción. Como yo no la tengo, mi casa baja. Donde está quebrada por todo lado, mi casa está agrietada, baja, va a bajar. En mi casa tenía la vivienda para mi hija y mis nietos. Tenía la pieza de mis dos hijos, la pieza de nosotros y mi cocina y mis baños y todo. ¿Con cuánto sea? ¿Me van con 20 millones o 15 millones? ¿Yo a dónde le voy a dar eso a mis hijos? Nos pagan un arriendo de 160 mil pesos para vivir una familia de cuatro personas, en donde siempre los arriendos por acá valen 200 mil pesos, 250 fuera de servicios. Entonces las condiciones para arrendar una casa son súper malas. Uno no encuentra una casa estable y con condiciones dignas en 160 mil pesos. La gente necesita su casa en menos de un año. Con las condiciones dignas con las que vivían, con las redes sociales que tenían. Yo vi mucha gente llorando acá porque viví hace 50 años en este barrio y se tiene que ir de un momento a otro. Los colegios cerca, los hospitales donde llevaban tratamientos, organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo también se van a reestructurar esas redes sociales entre la gente? Pero también nosotros, habemos muchas personas que nosotros no los queremos ir, ¿por qué? Porque a nosotros los están ofreciendo casitas pequeñas, en donde no caben ni siquiera las cosas que uno tiene, mucho menos sus familias. Aquí hay familias que tienen hasta 8 o 10 niños, más fuera de los adultos, y en esas casitas no caben, ¿cierto? Entonces nosotros hemos dicho y lo hemos pensado, que si a nosotros los ayudan a probar las casas usadas, con mucho gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una casa usada tiene la habilidad para uno poder habitar. Porque una casita pequeña, todos vamos a quedar así. Yo me siento afectado porque con 210 mil pesos que me dan, yo no voy a pagar un arriendo en otro lado. Yo tengo mi carro, todo lo que tengo no me cabe donde no voy a ir, donde por 210. Entonces yo no estoy de acuerdo de salir, yo soy el único de los únicos que no he salido de acá, ni voy a salir del todo. Hay varios responsables. Yo creo que uno es... Bueno, los que hacen el plan de ordenamiento territorial, porque nunca dijeron que este territorio ha sido tan degradado por los chircales, y ellos ya sabían que este problema se venía a venir y nunca hicieron un plan de ordenamiento territorial en donde las casas estuvieran localizadas en otro lado y sin ningún peligro. Bueno, yo sí quisiera de que venga. Bien sea el que le corresponde esta negociación de acá, bien sea Caja Vivienda, bien sea Hábitat, bien sea la alcaldía, bien sea el distrito, que vengan y nos den una definitiva con quién es que nosotros tenemos que entrar a una negociación, que no lo saquen hoy unos, otros mañana, otros dos años, así, que todos los hagan una sola, así, para nosotros saber qué hacemos, para saber si los vamos o los quedamos para empezar a construir. Entonces yo sí quisiera que las entidades y el gobierno vengan y los digan, y los digan con quién tenemos que llegar a una negociación. Y el sentido no es el venir a polemizar las cosas, sino que queden cosas claras para que la gente sepa a qué atenerse. Francisco no sabe qué hacer, si robar o dejar de comer. Su familia viviendo la miseria, porque la violencia se apoderó de su tierra. En un semáforo sentados en un andén, esperando una moneda ellos puedan ver. Las necesidades no dan tiempo de esperar, mucho menos te dan tiempo de actuar. A veces se toman decisiones que no tienen revés. Cuando te das cuenta en el abismo te dejas caer. Las acciones con desesperación son producto de un sistema de ambición. Resistencia civil a toda esta guerra que solo genera más violencia. Y cuando
buscaré la solución. La indiferencia o ignorar la situación que está en presencia. ¿Cuál es la solución? La indiferencia o ignorar la situación que está en presencia. Corren familias, corren por sus vidas.